Alejandro Botero, denunciante del cartel de la contratación, alertó sobre posible corrupción en la aerocivil bajo el gobierno de Petro. Botero afirmó que se estarían beneficiando a oferentes mediante la modificación de pliegos y de las condiciones de las experiencias necesarias. Alejandro Botero, conocido por su rol como denunciante del carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, ha encendido las alarmas sobre posible acto de corrupción en el gobierno Petro. En esta ocasión se trata de la aeronáutica civil. A través de su cuenta en la red social X, Botero ha estado publicando documentos para argumentar su preocupación sobre presuntos actos de corrupción. En la aerocivil están pasando de agache, corrupción más grande que la unidad de riesgo. Roban y amañan licitaciones para gente sin experiencia y además modifican sin vergüenza los pliegos, saltando todas las leyes de contratación, escribió. Según Botero, una de las licitaciones cuestionadas es la destinada al mejoramiento de las plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje, mejoramiento y construcción de calles de rodaje del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, cuyo valor asciende a 59.400 millones de pesos. Botero sostiene que la experiencia exigida en la licitación ha sido modificada para beneficiar al proponente compuesto por las firmas LG Ingeniería SAS, Infraestructura Nacional Limitada e Inca SAS.